No sirve de nada grandes políticas públicas si esas políticas públicas no se implementan bien en la sociedad. Y para que se implementen bien en la sociedad, usted necesita que la gente entienda cómo culturalmente eso se tiene que hacer, cómo vamos construyendo una cultura auténticamente humana. ¿Y cómo se hace eso? Con buenos profesores, con buena gente en las organizaciones sociales, con buenos medios de comunicación, con buenos políticos y con buena gente en el gobierno. Y eso hoy día la política tiene una deuda pendiente, que es que no está generando la generación de recambio que le va a llenar esos espacios el día de mañana. Y eso es lo que va a hacer Idea País, desde una mirada coherentemente de inspiración cristiana. Bueno, me gustó mucho que se esté tocando el tema de desarrollo humano en la juventud y que cada día los jóvenes se involucren más en un tema tan importante para el desarrollo del país. Temas como educación, como la pobreza y como desarrollo humano de la gente más vulnerable también. Me alegro enormemente que estén preocupados uno de los temas fundamentales del país, de ir construyendo una sociedad, no solamente donde haya un crecimiento económico, donde se mida la gente por el éxito de lo que tiene, sino que vayamos construyendo una sociedad mucho más justa, donde la gente sea libre, donde la gente pueda elegir. Y creo que esta corporación, Idea País, es un lugar de encuentro, no solamente para debatir, sino que para convocar a los jóvenes. Bueno, a mí me gustó, encontré muy claro a los tres expositores. Me quedo con la exposición de Orrego, encuentro que tiene mucha como, no sé, como que es una persona que le entusiasma a comprometerte, como que le creo todo lo que dice, no sé, como que tiene mucho el don de la palabra y no sé, creo que sirve como para la vida, para poder después como aplicarlo el día de mañana, como tener en cuenta estas cosas que se hablan que son súper importantes para el país también. Bueno, yo ya dije que creía que había dos tipos de seres humanos, los que miraban cómo las cosas pasaban y los que hacían que las cosas pasaran. Y yo creo que ustedes como Idea País han tomado la decisión de ser actores en la vida, formar líderes con valores, con ideas y también con capacidad de acción. Bueno, yo creo que todo el trabajo que se puede hacer es importante, pero ojalá que no solamente se mire como algo de voluntarios. Yo creo que esta cuestión tiene que irse transformando en una pasión, en una actitud de vida. O sea, que en el fondo la gente esté dispuesta, a lo mejor no toda su vida, pero un par de años por lo menos, dedicarla a su país, a la gente. Y esto no significa solo estar en la mitad de la pobreza, trabajando, no. Hay muchas formas donde personas que han tenido la oportunidad, ¿no es cierto?, de tener una buena formación, se la entreguen a Chile. Creo que apelar a que los jóvenes cumplan un rol más importante en la sociedad chilena es una deuda que tenemos todos y me alegro que jóvenes como aquellos que lideran Idea País nos ayuden a hacerse cargo estas nuevas generaciones de esa deuda social que tenemos abierta. Encontré que estuvo muy bueno porque aparte los panelistas dieron una visión muy humana de lo que realmente le falta a Chile para desarrollarse íntegramente en el ámbito social, político, educacional y creo al mismo tiempo que fue un gran aporte para mí también. Creo que fue, por lo menos para mí fue un honor poder participar con todos los panelistas que participaron. Creo que fue un muy buen debate de un tema muy, muy actual y muy necesario. Así que felicito a Idea País por la organización. Bueno, una de las mayores dificultades que tenemos hoy día es que contamos con muchos jóvenes deseosos de servir a los demás, pero con muy pocos espacios de discusión y de formación en conjunto entre los jóvenes, a no ser que estén vinculados a algún partido político o vinculados a un credo religioso. El hecho de que se forme un grupo de jóvenes dentro de Idea País,
heterogéneo, de distintos mundos, de distintas realidades, bueno, una gran riqueza para el país, porque de allí lo más probable es que salgan jóvenes que van a estar liderando en la política el día de mañana, liderando en el mundo empresarial, en el mundo académico, en los distintos ámbitos de vocación que ellos tienen. Ya, opino que la idea la encuentro re buena, encuentro que hay muchos jóvenes que quieren hacer muchas cosas por el país, pero no tienen la capacidad para expresarse y no saben cómo hacerlo tampoco. Entonces creo que una idea que agarre a todos esos jóvenes que tienen esa como preocupación por el país, tienen esa expectativa, los potencien, los mezclen con la gente importante que está haciendo cosas, va a resultar algo muy bueno y pueden hacer muchas cosas en el país. Se cuenta una idea espectacular y que ojalá se haga más. The boys are back in town.